Estamos de regreso y está con nosotros Yasmín Ruiz. Ella quiere ser candidata a diputada federal por el séptimo distrito, por el Partido Revolucionario Institucional. Yasmín, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Platícame, ¿eres priista? Sí, soy priista. Gracias por la invitación que me hace, que me hizo su programa. Primero que nada, quiero decirle, soy aspirante, ahorita soy aspirante, todavía no se dan las candidaturas que ocurrieron hasta el año que entra. Así es. Así es. Puede ser que se presente otro contendiente y tengas que participar en una asamblea. Así es. Bueno, mi distrito se va a hacer por designación, no se va a hacer por asamblea. Eso es para... Ya se definió. ¿Van con la alianza con el verde? No, el distrito no. Solo este distrito. Es Purísima del Rincón, San Francisco. Silao y Romita. Muy bien, ahorita es diputada Lupita Velázquez, otra mujer. Así es. Que entiendo que ha hecho un buen papel, un papel destacado. Claro que sí, se ha hecho un buen papel en el distrito. En el distrito yo he trabajado en los cuatro municipios y se tiene pues una visión positiva para esta selección. Ahora déjame ver, gobierna el PRI en Silao, en Romita, en San Pancho y solo en Purísima gobierna el PAN. ¿Crees que se pueda lograr otra vez repetir eso? Que es la tierra del gobernador Miguel Márquez, ya mandó por ahí a su jefe de bancada en el Congreso de candidato por Purísima. ¿Cómo ves las posibilidades si es que logras ser la designada por el PRI de ganar el distrito? Yo creo que pudiéramos hacerlo. Se ha trabajado bastante. En Purísima veo buenas expectativas porque nosotros hemos trabajado muy de la mano. ¿De quitárselo al PAN? Pues lo veo muy bueno. Dicen que el que repite no es bueno, no sé. Entonces veo muy buenas expectativas para nuestro candidato. Oye, el gobernador está haciendo muchas obras en la zona, una nueva carretera, León San Francisco, hay un bulevar grande, etcétera. Entiendo que en Purísima también están transformando mucho. Sí, tienen bastantes obras, pero a la gente la veo como cansada. Te vuelvo a repetir, no quieren el mismo candidato por algunas cosas. Lupita ha regresado a... Te refieres a Juventino, ¿verdad? Sí, sería alcalde por segunda vez y ya fue diputado. ¿Lupita ha hecho buena labor en el distrito, Lupita Velázquez? ¿Ha regresado? ¿Está pendiente? La verdad... Porque eso te puede ayudar o perjudicar, ¿no? La verdad, puedo hablar de mí, de mi persona. Puedo decir que he trabajado mucho en el distrito yo. He sido gestora. He estado trabajando en lo que es Silao y Romita, en Purísima y San Francisco. De los municipios, de las comunidades, porque he estado trabajando en las comunidades... Yo he trabajado del 100% un 58%. La gente me conoce y la gente me ubica. No puedo hablar de la diputada si no estoy... No estás muy cerca. Vienes a hablar de ti, me parece correcto. ¿Qué hacer en la zona? ¿Qué retos te planteas si es que logras primero ser candidata y después ser diputada? ¿Cómo se puede ayudar a San Francisco, a Purísima, a Romita y a Silao? Podemos ayudarlas. Lo que hace mucha falta en los municipios, que yo he estado enfocada en comunidades más vulnerables, en las zonas más vulnerables, es el empleo, la seguridad, la salud. Con todo y que el puerto interior está en Silao y que hay muchos parques industriales, el empleo sigue siendo una demanda. Sí, sigue siendo, y sobre todo para las mujeres. Para las mujeres porque ellas se quedan en la casa y no tienen forma de salir adelante. Yo por medio de mi gestión he metido proyectos en Silao para 8 comunidades, proyectos productivos que salieron beneficiados. ¿Ahorita con el gobierno estatal o con el gobierno federal? Fue gobierno federal, es gobierno federal. Ahorita está en proceso 19 proyectos también en Romita para 30 familias y de 30 comunidades. O sea, hemos estado trabajando. ¿Seguirías haciendo esa tarea? Claro, no, yo creo que lo reforzaría porque he visto las necesidades que tiene la gente. Mira, estás joven y en este momento en México hay una gran inquietud de los jóvenes, sobre todo hacia el gobierno. ¿Qué harías en la Cámara? ¿Cómo podrías ayudar a que esa situación pues se canalizara de otra manera? ¿Leyes para la juventud? ¿Qué? Bueno, ¿qué crees? Que ya no alcanzo los 35, ya los pasé. Entonces ya, ya voy enfocada en otras cosas. Los jóvenes son de 35 para abajo y yo ya... ¿Temas de la mujer? Ok. Ahorita yo estoy... Ahorita estoy en la Red Plural. ¿Formas parte de este organismo de mujeres del PRI? Sí, no. Aparte, es la Red Plural partidista del estado de Guanajuato, donde hay 6 partidos. Donde nos estamos preparando
para ser buenas candidatas y buenas gobernantes. Es una red de mujeres. Es una red de mujeres, la primera, la pionera. Eso no tenía idea. ¿Quiénes están ahí, por ejemplo, de qué partidos políticos? Están del PAN, del PRD, de la Alianza, del PT, Movimiento Ciudadano y PRI. Y PRI. Muy bien. Nosotros, o sea, el PRI. ¿Esto cuándo se constituyó? Esto se constituyó en junio aproximadamente. Nosotros tomamos. ¿Red Plural de Mujeres? Sí. Partidistas del Estado de Guanajuato. Nosotros tomamos un diplomado y de ahí surgió la idea y empezamos, queremos que la mujer se empodere y ir, que avance, que tenga las herramientas adecuadas, porque a nosotros las mujeres pues como que se nos exige más. Más ahora que la mitad de las candidaturas, en este caso diputados locales y federales, pues serán de mujeres. Pues estaremos atentos a lo que ocurra con tu candidatura. ¿Cómo se vienen los tiempos? ¿Cuándo se sabe esto? ¿Viene entrado el año ya? Ya entrando el año, yo aproximadamente como para el 15 de enero vamos a saber si me quedo. Ahorita, como te decía, soy aspirante. Muy bien, pues mucha suerte, Yasmín. Muchísimas gracias. Y si eres candidata, pues te invitamos a que vengas a platicar. Gracias, muy amable. Muy bien, muchísimas gracias. Yasmín Ruiz es aspirante apenas a una candidatura por el PRI en el Distrito 7, aquí en Guanajuato, Distrito Federal. Vamos a una pausa, tenemos información nacional, internacional y el cierre de la región.